Dele un fuerte aplauso y homenaje. Amén. Vamos a darle una bienvenida. Amén. Démosle un aplauso a Mama Tate. Ella es aquí mamá del ministerio. ¿Quién se gozó la semana pasada con el servicio de sanación? Amén. That was an awesome service. Fue un servicio muy, I'm telling them about the service last week. Pero antes de empezarnos, yo quiero que tomen todos asiento. Y si tú eres mamá y tienes 60 años o más, quiero que te quedes de pie. A ver, todas las mamás, pónganse de pie, todas las mamás. A ver, sorry. Vamos a hacer, we're going to give a little gift before we start. Amen. Okay, si eres mamá y eres de 60 años o más, quédate parada. 60. Okay. Denle un aplauso, hermanos, denle un aplauso. Amén. Okay, si tienes 65 años o más, quédate de pie. Denle un aplauso, hermanos, échenle porras. Okay. Si tienes de 70 años o más, quédate de pie. ¡Wow! Todavía hay aquí. A ver, ok, so vamos a... si tienes más de 71 años o 75 años o más, quédate de pie. ¡Wow! Amén, amén. Bueno, como tenemos dos, les voy a dar una tarjeta a cada una. Vengan para acá. Denle un aplauso. Gracias, allá está la hermana ya. Amén. ¿Cuántos años tiene, hermana? Sí, 79. Amén. ¿Y la hermana ya cuántos tiene, hermanita? ¿Cuántos hay? 78. Denle un aplauso, amén. Porque ¿quién quiere llegar a esa edad? Amén. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra invitada. Hoy vamos a hablar directamente de una mamá de aquí de casa. Good afternoon. Buenas tardes a todos. This is exciting for me. Eso es muy emocionante para mí. I really love being able to minister to you today, and I've been looking forward to it. Yo estoy muy emocionada y he estado buscando estar este tiempo aquí con ustedes el día de hoy. But I was thinking about what qualifies me to minister to you today on Mother's Day. Y yo estaba pensando, ¿por qué es lo que a mí me califica para yo estar aquí el día de hoy con ustedes? Now my mother had 10 children. Mi madre tenía 10 niños. And my twin brother and I were number 9 and 10. Y mi hermano gemelo y yo éramos 9 y 10. But by the time she had us, she was pretty tired, and so I helped her with my twin brother. Para el tiempo que nacimos yo y mi hermano, ella ya estaba cansada. So I helped her with my twin brother. So yo le ayudé con mi hermano gemelo. And that was my introduction to motherhood. Y esa fue mi introducción al momento de madre. I just couldn't see him fail. Yo no podía just dejar de que él cayera. So I'd do his homework, his chores, protect him from dad. Entonces yo estaba haciendo la tarea con él y protegiéndolo de papá. It wasn't a good mothering experience. No fue una experiencia de madre muy buena. He never learned to fail and get up. Él nunca aprendió a caerse y a volver a levantarse. So by the time his children were teenagers, so para el tiempo que sus hijos estaban como a juveniles, I was raising them too. Yo también estaba ayudándoles con los hijos también. But I learned a lot of lessons. Pero yo he aprendido muchas lecciones. So I raised 4 children from birth till adulthood. So yo vine y nací, tengo 4 hijos de nacimiento, 4 desde chiquitos hasta ahorita. And my 2 nephews. Y mis 2 sobrinos. And many, many other friends, nieces, hobos, and hooligans. Y tengo demasiados sobrinos y otras cosas más, otros niños también. Hooligans. Hooligans, no sé qué es eso. All kinds of different kinds of kids. Dice, siempre fue un montón de diferente tipo de niños, pero yo los hice.
We also have an orphanage in Guatemala. También tenemos el orfanato aquí allá en Guatemala. And I am a mom to hundreds of orphan children. Y yo soy una mamá de muchos cientos de órfanos allá en Guatemala. And they all call me Mommy Kim. Y todos le dicen Mommy Kim. And there is even some adults that call me Mommy Kim, and I'm their spiritual mother. Y hay hasta muchos adultos que me dicen a mí Mommy Kim. So when I was looking over my qualifications to speak to you today, so yo estuve viendo mis calificaciones para poder venir a hablar con usted. I can tell you I've been pooped on. Yo te puedo decir que me han hecho popó encima mía. Thrown up on. Me han vomitado. Hugged. Me han abrazado. Kissed. Me han besado. Been ignored. Me han ignorado. I have stretch mark stories. Tengo stretch marks, cicatrices. Gracias. I have birthing stories. Y yo estoy dando de nacimiento historias. Nursing stories. Y estoy dando historias tras historias. Sleepless night stories. Y tengo historias sin dormir nada. I've snuggled with babies. Yo he estado aquí acurrucándome con los bebés. Pulled my hair out when they were teenagers. Que me jalaron los pelos cuando estaban jóvenes. And now I have to put up with know-it-all adults. Ahora tengo que lidiar con hijos adultos. And so I believe I'm qualified to speak today. Yo creo que sí estoy calificada para poder venir y hablar para usted. And if you wanna, do you wanna share stories with me about your experiences? I would love to hear them. Dice, si tú quieres venir a compartir historias tuyas conmigo, me encantaría escucharlas. That's part of being a woman, isn't it? Eso es parte de ser mujer, ¿verdad? We share all those things in common and we love each other. Compartimos todas esas cosas, las compartimos con nosotras. But what we really are as women, pero lo que sí nosotros somos como mujeres, is we're warriors. Somos guerreras. We don't quit. Somos guerreras. We see it through to the end. Nosotros nos quedamos hasta el final. I know when I saw that pregnancy test say positive. Cuando yo miré esa prueba de embarazo y decía positivo. I knew at that moment I was a mother. Yo ya sabía desde ese momento que yo era una madre. Now my husband didn't know he was a father yet. Mi esposo no sabía todavía que él era un padre todavía. And he grew into that. Pero él fue creciendo en eso. But I knew I was a mother that moment. Pero yo sí supe desde ese momento que yo ya era una madre. Today I want to talk to you about a story in the Bible. El día de hoy yo quiero conversar con ustedes sobre una historia en la Biblia. Where there are kings and queens. Donde hay reyes y reinas. There's no cell phones. No hay celulares. No televisions. No hay televisión. No news reports. No hay reporteros. There's none of the distractions we have today. No hay nada de distracción de lo que tenemos el día hoy. And yet. Pero, in our story, en nuestra historia, we have a hero obeying God. Tenemos un héroe, gracias a Dios, and an enemy trying to distract y un him. Enemigo que está tratando de destruirnos. So really, nothing much has changed. Pero en realidad, nada ha cambiado. Right? ¿Verdad? Let's go to Nehemiah chapter 1. Entonces vamos a estar leyendo Nehemías en el capítulo 1. It starts out y empieza así. When Nehemiah hears that, cuando Nehemías escucha that the walls of Jerusalem are broken down and the gates que are las paredes burning. De Jerusalén estaban quebradas. And there is Nehemiah crying. Y ahí estaba Nehemías llorando and praying y orando and fasting. Y estaba ayunando. I'm going to tell you about the story. Because in order to read it, yo te voy a decir esa historia porque cuando la leemos, we'd have to read the whole book of Nehemiah. Tenemos que leer el libro completo de Nehemías. But I ask you to take time and read it for yourself. Pero yo te estoy pidiendo el día de hoy que tú tomes el tiempo y lo leas tú solito.
There are far too many lessons in the book of Nehemiah. Hay demasiadas lecciones en ese libro de Nehemías. Than I would have time to explain today. Pero yo voy a tener un poco de tiempo para explicarle el día de hoy. So I'm just going to choose one. So yo nomás voy a escoger una el día de hoy. An important one. Es una muy importante. Nehemías was a cupbearer in the king's court. Él era una persona que cuidaba allí en el reinado. And that was a very important position. Y esa era una posición muy importante. That was the position of trust. Esa posición era muy importante de confianza. You see, the cupbearer had the responsibility. Lo que esos guardianes hacen, tienen una responsabilidad. To drink and taste everything. Ellos lo que tienen que hacer es tomar y probar todo. Before it got to the king. Antes que el rey lo pruebe. So if anything was poisoned. So si cualquier cosa tenía algún veneno. It would never reach the king. Nunca llegaría al rey. So you see Nehemiah. Si cuando tú vienes y miras a Nehemías, could not be friends with all the gossipers in the kingdom. Él no podía hacer amistad con todos los chismosos del reinado. With all of the people that hated the king. Con todas las personas que odiaban al rey. The king had to trust that Nehemiah. El rey tenía que confiar en Nehemías. Was loyal. Que era una persona faithful, fiel y tenía fe, and believed in him. Y él creía en él. Believed in him as a leader. Cuando él creía él como un líder. That's who Nehemiah was to the king. Así era como Nehemías era para el rey. Very trusted. Él lo confiaba muchísimo. You see all the poison that was going around through the gossip. So todo ese veneno que iba por medio de los chismes, it could never reach the king. Nunca podían llegar al rey. All the things that caused fear. Todas las cosas que ocasionaron miedo. All the things that would make the king rethink what he was doing because other people disapproved. Todas las cosas de que el rey escuchaba y ellos no aprobaban. It never reached the king. Nunca llegó a los oídos del rey. It never reached Nehemiah. Y nunca tampoco llegó a Nehemías. Nehemiah's heart. El corazón de Nehemías was strong. Era muy fuerte. Towards the king's vision. Con la visión del rey. You see, Nehemiah was the cupbearer. Nehemías, él era un vigilante del rey. He was also a man of God. También él era un hombre de Dios. He prayed. Él oraba. He fasted. Él ayunaba. He cried. Él lloraba también. When things weren't going well for the people of God in Jerusalem. Cuando las cosas en Jerusalén no estaban bien, él estaba orando por esas personas. And when the king saw his concern. Y cuando el rey miraba que él estaba preocupado por eso. He said, Nehemiah, what's the matter? Y le dijo, Nehemías, ¿por qué? ¿Qué pasa? He said, well, I know that God is awesome and great. Y él decía, yo sé que el Señor es muy hermoso y él es grande. I know that God is awesome. Yo sé que Dios es grande. Amén. But his people are in fear. Pero su gente tenían miedo. The walls of Jerusalem have been attacked. Pero las paredes de Jerusalén habían sido atacadas. The gates are burning. Todo estaba en fuego. And the people are living in fear. Y todas las personas estaban viviendo en miedo. But I feel God calling me. Pero yo sentí que el Señor me estaba llamando to go rebuild the walls. Para yo ir a construir esas paredes. The king said, you can go. Y el rey vino y dijo, tú puedes ir. And I will make it easy for you. Y yo lo voy a hacer fácil para ti. By giving you letters. Para darte cartas. To give to all the leaders in all the provinces on the way. Te voy a dar cartas para que tú vayas con todos esos líderes cuando estás en rumbo, para que tú le entregues esas cartas a esos líderes. And it will show them
you have my support. Y vas a, van a mostrar que tú tienes todo el soporte de mí. You can even use my timber out of my forest. Tú también puedes usar hasta esa madera en mi, en lo que mi madera. To build the gates. Para poder empezar a construir esas paredes. You have my total support. Tú eres un soporte total para mí. But there were enemies. Pero habían enemigos. They didn't want Jerusalem rebuilt. Ellos no querían que Jerusalén fuera restablecido de nuevo. They were part of the group that tore it down. Ellos eran parte del grupo que terminaron con esa ciudad. And their names were Sanballat and Tobiah. Y el nombre de ellos Sanballat y Tobías. As we continue in our story, we'll see these two come up again. Cuando vamos y leemos la historia, vamos a mirar de que ellos están saliendo de nuevo en la historia. But Nehemiah wasn't ignorant of their ways. Pero Nehemías, él no era ignorante sobre el odio de ellos. And he went to Jerusalem at night. Y él fue a Jerusalén en la noche. And he met with all the leaders in Jerusalem. Y él vino y se juntó con todos los líderes de Jerusalén. And he said, I've come. Y dijo, because God has sent me. Yo vine porque el Señor me mandó. And we need to rebuild. Y necesitamos que reconstruir otra Will vez. Will you arise with me and build? Cuando tú vienes y construyes conmigo. And all the people said, yes, we were waiting for an answered prayer. Y toda la gente dijo, hemos estado esperando por una oración contestada. You see, when God calls you to do something, cuando el Señor viene y te llama para hacer algo, there is never a time that you aren't an answered prayer for someone else. No es, es una vez donde tú estás siendo contestada una oración por alguien. People are praying right now. Hay gente ahorita que están orando for someone who will tell them about Jesus. Por alguien que les diga sobre Jesucristo. Someone who will pray with them because they're afraid. Alguien que ore con ellos porque tienen miedo. Someone who will take time out of their schedule. Alguien que venga y se salgan de su propio tiempo. And give them a minute to listen and pray for them. Y que le den un minuto solamente para que puedan orar por él. Nehemiah was the answered prayer of all those people in Jerusalem. Nehemías era una, un producto de una oración de contestación en oración para toda esa gente. But Sanballat and Tobiah, pero Sanballat y Tobías, they weren't impressed. Ellos no estaban impresionados. They pulled up a list of Nehemiah's past. Ellos detenían esa lista sobre el pasado de Nehemiah. And they said, "Who do you think you are?" Y ellos le decían, "¿Pero quién tú crees que tú eres?" I don't see anywhere here in your credentials. Yo no miro aquí ningún tipo de credenciales. It never says wall builder here. Aquí nunca dice que tú fuiste un contratista de paredes. It never says you could build a gate before. Y dice que tú nunca has construido ni una pared siquiera. In fact, I think you just like to eat food and drink before the dice, gate. Dice, yo pienso que aquí tú solamente te gusta comer y tomar. Who do you think you are? ¿Quién tú crees que tú eres? I see your past. Yo puedo ver tu pasado. It doesn't qualify you to lead. No te califica a ti como un líder. It doesn't qualify you to talk to God's people. No te califica a ti para hablarle a la gente de Dios. You're awfully proud. Tú eres muy orgulloso. You know what Nehemiah's response was? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Nehemías? Nada. Cero. He didn't respond. Él no respondió. He prayed. Él oró. Amén. Él oró. He said, God, give us success. Señor dijo, danos victoria. Give us success. Danos victoria. He was focused. Él estaba enfocado. He didn't get distracted. Él no fue distraído. You know when you go to the beach?
Tú sabes cuando tú vas a la playa and you swim in the ocean, y estamos nadando en el mar and y estamos relajados, nos ponemos en la arena. It's all so nice y está tan bonito until you get in the car. Hasta cuando tú te subes al carro and then you've got sand, y luego tú tienes arena where you shouldn't have sand, en donde no debes de tener arena and it's annoying. Y no te cae bien. And it bugs you. Y te molesta en todos lados. It's irritating. Te está irritando. You can't wait to get home. No puedes esperar a que llegues a casa. And take a shower. Y hasta que te bañas. I love having an interpreter. Me encanta tener un intérprete. Because she has to do everything I do. Porque tiene que hacer todo lo que yo hago. Just like I do it. So así como yo lo hago. So you know when you have sand. You know. Dice la arena que tú tienes. Oh no, sand in there. Oh, sand, la arena. La arena que traemos. You gotta get it out. La tenemos que sacarla. Let me help. I'll help you. A ver, ayúdame. That's what Sand Ballot was. We're just gonna call him Sandy Bottoms. Solo le vamos a llamar arena, arena a ese muchacho. We're going to call him Sandy Bottoms. Le vamos a llamar arena de calzoncitos. No sé. There isn't a Sandy Bottoms word? Yeah. No, like I didn't know how to translate that. Bottoms, like ropa interior, básicamente. Like it's different in Spanish. You get it. So Sand Ballot was really Sandy Bottoms, and he was irritating. El verdaderamente él lo que el símbolo que ella está diciendo de que él era una persona bien irritable. All of his little accusations. Todas esas acusaciones chiquitas que él tenía. All of his disqualifications. Todas esas descalificaciones que él tenía. All of his whispering. Toda esa vez que él estaba murmurando. Trying to distract the people of God from building. Tratando de distraer a la persona para que ellos pudieran reconstruir. And the more they built, y en más ellos construían, the more he tried, el más intentó to distract them. De distraerlos. Listen, Nehemiah, you need to come talk to me. Oye, Nehemías, tú tienes que venir y hablar conmigo. I have authority here. Yo soy la autoridad aquí. You need to show me respect. Tú me tienes que enseñar a mí respeto. Get over here and answer for yourself. No puedes venir a contestar algo por tu cuenta. Nehemiah knew. Nehemías sabía. He had nothing to answer for to Sandy Bottoms. Él ya sabía la respuesta que él le tenía que hacer al chico de la arena. His orders came from God. Las órdenes vinieron de Dios. He knew the blood of Jesus separated him from his past. Él sabía que la sangre de Dios vino y lo separó de su pasado. Anything on the other side of that, todo lo que fue ya después de ahí, he didn't have to answer for anymore. Él no tenía que por qué contestarle de nuevo. Because he was forgiven. Porque él ya había sido perdonado. So he could be focused. Para que él pudiera ser enfocado. Now all of the remnant that lived in Jerusalem, so todo eso que pasaron viviendo ahí en Jerusalén, were of one heart with Nehemiah. Estaban en un solo corazón con Nehemías. And they began to build. Y ellos empezaron a construir. And some of them built right outside their house. They built that much wall. Y así muchos ellos hicieron, construyeron hacia afuera de la casa de él. And some of them built further. Y unos construyeron un poquito más lejos. They built all the way to the Arrowhead Church. Ellos construyeron hasta como el otro campus en Arrowhead. Some built all the way to LA. Hay otros que fueron construidos y ser llamados a Los Ángeles. Some built the gates in Tijuana. Alguien vino y construyó esas paredes ahí en Tijuana. They surrounded Arizona. También fueron hasta Arizona. They reached all the way to Kenya. Ellos fueron y alcanzaron en Kenia. You see, I'm naming
the different churches that are connected to you. Si ves de que yo estoy nombrando las diferentes iglesias que están conectadas con nosotros. And it's not just Hallmark Church building towards Tijuana. No, no solamente es aquí el campus de Hallmark, sino construyeron hasta Tijuana. Tijuana is building towards Hallmark too. También Tijuana está construyendo también su línea también. Arizona is building towards Kenya. También Arizona está construyendo hacia Kenya. LA is building toward Arrowhead. So Los Ángeles también está construyendo para Arrowhead. Soon the wall was finished. Y muy pronto la pared fue terminada. The entire wall surrounding God's people. Toda la pared estaba rodeado de gente de Dios. And when they looked around, they saw much more space. Y cuando ellos vinieron y miraron mucho más espacio. Than they originally thought would be there when they finished the wall. Pero ellos no sabían que iban a estar ahí cuando terminaron esa pared. And they realized that God had made a promise to Moses. Y ellos podían haber realizaron de que Dios vino y hizo esa promesa hacia Moisés. That he was bringing back all the remnant, all the people that had been scattered with fear. Toda esa gente que fue fuera y tenían con miedo, él vino y la trajo a todo un solo lugar. You see, when you build, you're making a place for all those people you're believing for to come back. Cuando tú vas y construyes, tú estás construyendo para todas esas personas de que tú estás creyendo que van a venir. You see, when you take your shower and get sandy bottoms out of your life. Cuando tú vienes y te quitas toda esa arena de ti cuando te bañas. You can focus. Tú te puedes enfocarte. On building. En construir. Building back the walls of protection in your own family. Empiezas a construir esas paredes para poder construir y proteger a tu familia. Building back the walls of protection around your church. Cuando tú estás también construyendo esas paredes alrededor de tu iglesia. Around your pastors. Alrededor de tus pastores. Around those that are going into the streets to reach and minister. Y también sobre esas personas que están yendo hacia las calles y están construyendo. May I please have the wall up? Thank you. Yo quiero enseñar esa pared que está ahí atrás. You see, we don't have to have every single block. No tenemos que tener cada pared ahí. Cada pared que está ahí. But we do have to do our part. Can you put it back up, please? Pero si nosotros tenemos que hacer nuestra parte nosotros. I'm sorry, the words are in English. Lo siento que las palabras están en inglés. But if I know that I'm a faithful person. Pero yo sé que si soy una persona fiel. I can add that. Yo puedo añadir eso. To what God is doing around me. Y lo que Dios está haciendo alrededor mío. I can add that to the pastor. Yo puedo añadir eso al pastor. Who brings the word. Que trae la palabra. You know, if I have the gift of faith. Si yo tengo el don de fe. I can build with that. Yo puedo vivir con eso. God has equipped us. Dios nos ha equipado. With tools. Para ser instrumentos, to build our lives, para construir nuestras to build vidas, our marriages, para construir nuestros matrimonios, to build up each other, para poder construirnos unos a otros. We need to be cupbearers of the word of God. Nosotros tenemos que ser vigilantes sobre la palabra de Dios. Passing health and support between each other. Y pasar ese soporte a cada uno de nosotros. We do not want to have sandy bottoms in the church. Nosotros no queremos ser esa arena que estábamos hablando en la iglesia. Passing sand to each other. Pasando esa arena a cada uno de nosotros. We've had to vacuum up a couple times already this morning. There was sand on the ground here. Tuvimos hoy que pasar la aspiradora porque había un poco de arena alrededor aquí en la iglesia. So if you have to shake yourself out. Oh, si te tienes que moverte tú el día de hoy. And leave that sand here at the altar. Y dejar esa arena hoy aquí en el altar. And say, God is awesome and great.
y decir, Señor, tú eres grande. And I will arise and build. Entonces yo lo voy a poder hacer hoy. See, fear is our enemy. Mira, el miedo es un enemigo. The Bible says love casts out all fear. La palabra de Dios dice que el amor de Dios saca todo miedo. We can never be motivated by fear. Nunca podemos nosotros ser motivados por el miedo. But God will take the love, the natural love that we have, and multiply it. Pero el Señor va a poder sacar todo ese miedo for de nosotros church, y para poder multiplicarlo nosotros other, para nuestra iglesia, for our world. Para nuestro mundo. And with that we will build. Y con eso nosotros vamos a poder construir. The Bible says we can't be ignorant of the devices of the devil. Dice la palabra de Dios que no podemos nosotros ser débiles cuando el enemigo nos quiere sacar de esa palabra. But we don't have to listen to it. Pero nosotros no dice no dice no podemos que oír de eso. We know Sandy Bottoms is an accuser. Nosotros sabemos de que el arenoso es un acusador. We're not ignorant of his methods. Nosotros no somos ignorantes de sus métodos. We know fear is an enemy. Sabemos que el miedo es el enemigo. It isn't loving someone to stay up at night afraid for them. No es miedo de quedarnos nosotros despiertos toda la noche por esa persona. It is loving them to stay up at night praying for them with faith. Y es el para nosotros es quedarnos despiertos toda la noche orar con fe. To stand as a believer. Y permanecer como creyentes. To face broken down places as a believer. Nosotros tenemos que mirar esos lugares quebrantados como un creyente. And to build with kindness, love, patience, faith, joy. Y empezar a nosotros a empezar a construir con fe, con amor, con fortaleza. Right now. En este momento. I want you to stand with me. Yo quiero que tú te pares ahorita. If you do not know that Jesus is your Lord and Savior. Si tú en este momento tú sabes de que el Señor and you want to receive him. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo no lo conozco, pero yo lo voy a recibir el día de hoy. If you want to be a part of the adopted family of God. Si tú quieres ser parte ser adoptado de parte de la familia de Dios. You see, the Bible says God has not given us a spirit of fear that leads to slavery. Dice la palabra de Dios de que él no nos ha dado ese espíritu de miedo. I'm sorry for your confusion in standing. You can sit. Dice si usted dice perdón por la confusión, pero si usted puede sentarse. Unless you want to come forward for prayer. Al menos que usted quiera venir a que nosotros oremos por usted. That was my fault. Porque esa es mi culpa. Excuse me for that confusion. Yo les pido que me disculpen por esa confusión. But let's not miss this moment. Pero no hay que nosotros olvidarnos de este momento. To make Jesus the Lord of our lives. Para nosotros hacer a Jesucristo el rey de nuestro corazón. To cast out fear. Para nosotros sacar todo ese miedo. To shut the mouth of the accuser. Para poder callar esa voz del acusador. All you need to be to be qualified to work for God. Todo lo que tú tienes que hacer para ser calificado para trabajar para Dios is adopted. Es ser adoptado. God gives us the spirit of adoption. El Señor nos da a nosotros ese espíritu de adoptación. When we receive Jesus as our Lord, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. There is no better father than no hay mejor padre como él. If you've never been adopted by God, si tú nunca has sido adoptado para Dios, or you haven't asked for forgiveness, o a lo mejor past, no has pedido perdón, and you need that opportunity, y necesitas esa oportunidad, I ask you to come down.
Yo necesito que tú vengas. And the reason I ask you to come down, y la razón por qué yo estoy pidiendo esto is que tú vengas, because it takes courage. Porque yo sé que se toma fortaleza para eso. But it also shuts the mouth of Sand Valley. Pero también le calla la boca a ese arenoso. Because he sees you doing something. Porque él te mira haciendo algo. That shocks him. De que lo impresiona, que lo. And he shuts up. Pero hay que callarlo. This is your moment. Este va a ser tu momento. To talk to Jesus. Para poder hablar a Jesús. To talk to God. Para que tú hables a Dios. To ask for forgiveness. Hay que pedir para que nos perdone. To receive him para recibirlo a él en tu vida. And let him turn everything around. Y empieza para que él empiece a cambiar, darle vuelta a todo en este momento. Este no es un hermoso momento. As she prays. Que oramos. Aleluya. Would you lead her in salvation? Absolutely. So en este momento nosotros vamos a orar. Y vamos, yo quiero que ustedes vengan. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie todos. Aleluya. Vamos a darle contentos porque ellos están diciéndole sí a Jesús. Pero en este momento vamos a nosotros a cerrar y yo necesito que usted repita con ellos porque hermanos, esta es una vida que se está salvando. Amén. Esta es una vida de que está cambiando porque ellas decidieron perdonar. Ellos decidieron que el Señor sea el rey de su vida. Y en este momento, en esta historia de que ella nos dio, nosotros queremos estar seguros. ¿Sabes qué? A lo mejor yo ya conozco a Jesús. A lo mejor yo ya no necesito, pero yo sí necesito que construir una pared que se cayó. Y si tú eres esa persona que dice, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero empezar a construir. ¿Sabes qué? Pero hay muchas. ¿Cómo yo empiezo? Este altar yo necesito que tú vengas ahorita. No piense quién te está mirando. Pero esa pared, ya sea tu matrimonio, ya sea tu salud, ya sea algo que tú estás esperando en reconstruir y no has podido hacerlo, en este momento el Señor te está diciendo que vengas porque yo voy a construir, pero necesito que me tengas fe, necesito que confíes en mí. Aleluya. Y vamos a hacer esta oración de salvación primero. Diga, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Yo decido el día de hoy a entregarte mi corazón. Yo te doy acceso total a mi vida. Escribe mi nombre sobre el libro de la vida. Yo decido decirte sí. En el nombre de Jesús, yo sé que hoy vas a lavarme, vas a limpiarme toda esa arena que me hace sentir sucia, que me hace sentir sucio. Hoy tú me vas a lavar, Señor, y te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Aleluya, dele gloria al Señor. Y en este momento, hermanos, gracias, papá. Gracias, Señor. How beautiful, how beautiful. Qué hermoso es eso. How beautiful. Now we just want to cast our cares on the Lord. Ahora nosotros solo queremos darle toda preocupación a Dios. Librarnos de toda distracción. Everything calling us away from what God has for us. Cualquier cosa que lo que está llamando y nos está distrayendo de Dios. En el nombre de Jesús. Pray with me. Yo quiero que oren conmigo. Jesus. Digan, Jesús. I come to you. Yo vengo ante ti. I ask you for forgiveness. Yo te pido que me perdones. I give you my ears again. Yo necesito oír de mis oídos de nuevo. Please, God, speak to me. Por favor, Señor, escúchame. I rebuke the devil.
Yo rechazo y renuncio al diablo. I rebuke the distractions in this world. Yo vengo y quito toda distracción de este mundo. The things that cause fear in my life. Todas esas cosas que me han dado miedo en mi vida. Yo me arrepiento. I won't listen to those reports. Yo voy a escuchar. I won't listen to anything, God, that would be something that would cause fear in my life and sleeplessness. Señor, yo voy a escuchar esa cosa que me está quitando esa hora para mí dormir. Te voy a escuchar, Señor. But I will fill my mind. Pero yo necesito, Señor, que llenes mi mente con la palabra de Dios. I will fill my heart. Yo voy a llenar mi corazón todos los días. I will fill my mouth. Voy a llenar mi boca with confessions of faith. Con confesaciones de fe. With confessions of a believer. Con confesiones de un creyente. And I will build. Yo voy a ser renovado my family. Y mi familia. My life. Mi vida. My church. Mi iglesia. My community. Mi comunidad. God will bless. El Señor va a bendecir tu iglesia. God will bless this country. El Señor va a bendecir este país. God will bless California. Él va a bendecir a California. God will make a way. El Señor va a hacer un camino. Where there seems to be no way. Cuando no hay un camino, Él va a hacer un camino. I will fill my mouth. Y yo voy a llenar la boca. With confessions of faith. Con confesiones de fe. And I will live in a day of peace. Y yo voy a vivir hoy en paz. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. En el nombre de Jesús. Gracias. Denle un aplauso. Amén. Thank you. Démosle un fuerte aplauso. Amén. Thank you so much, Miss. Amén. Vamos a en este momento a cerrar, hermanos. Y no podemos nosotros cerrar sin este llamado al altar. Yo no sé a quién tú tienes que perdonar el día de hoy. A lo mejor te tienes que perdonar a ti mismo. A lo mejor tienes que perdonar a mamá. A lo mejor tienes que perdonar a papá. O a lo mejor tienes que perdonar a tu esposa. No sé a quién, hermanos, pero en mi corazón ahorita me está diciendo el Señor que aquí hay alguien que todavía no. Todavía dice el Señor que todavía no termina contigo. Y este día es el mejor día. No esperes para mañana, porque para mañana no está prometido. Pero el Señor quiere, hermanos. No quieres que te vayas así solo el día de hoy o sola. Toda mentira de soledad, toda mentira de huérfano, toda mentira de huérfana, en este momento tiene que terminar. Porque dice el Señor de que yo estoy contigo. Yo no te voy a abandonar. Yo quiero ayudarte. Yo quiero darte eso, pero no te quedes ahí. Ven aquí. La palabra de Dios dice que solamente necesitamos una persona que crea con nosotros. Yo no sé, a lo mejor no tienes mamá. A lo mejor no tienes papá. A lo mejor tienes muchos problemas y dices, ¿cómo yo voy a construir esa pared? Yo no sé construirla. Pero el Señor te está diciendo, hija, ven aquí. Hija, ven aquí. Yo tengo eso para ti el día de hoy. Pero tienes que decir, sí. Tienes que decir, Señor, aquí estoy. No tengo nada, no tengo nada a construir. Pero tengo el corazón. Tengo mi necesidad, yo te miro, hermana. Ven aquí, el Señor, yo voy a orar por ti. Hoy vamos a orar por ti. Yo necesito que tomes ese paso de vida, ese paso de vida. El Señor te lo va a dar, yo sé. Y yo sé que tiene aquí, hoy vamos a cancelar todo, amén. Y a lo mejor tú no pasaste. Pero yo necesito que todos levanten sus manos, hermanos. Porque el Señor está cambiando algo en la atmósfera. Él está cambiando algo en la atmósfera. Él está cambiando algo en tu vida. Y hoy Él va a decir, hija, hijo, hoy puedes empezar de nuevo. A lo mejor no fuiste un buen hijo. A lo mejor no fuiste un buen esposo. A lo mejor no fuiste un buen hermano.
Pero la palabra de Dios dice ven. El mensaje de hoy dijo ven, yo te voy a reconstruir. Y si ese eres tú, no te vayas sin empezar hoy del día de nuevo otra vez. Aleluya, vamos a orar. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, a darte gracias. Porque cada pared, Señor, que va a ser sido derrotada el día de hoy, tú la vas a construir de nuevo. Cada pared, Señor, de que no miramos cómo ni cuándo y cómo lo vamos a hacer. Yo sé que tú ya perdonaste a tus hijos por todo pecado, Señor. Tú ya perdonaste a tus hijos, Señor, por toda falta. Y yo sé, Señor, de que tú allá en el libro de la vida ya no te hay ninguna falta que venga contra ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy cancelamos, Señor, toda mentira de ese enemigo que les está hablando. No lo vas a hacer, tú ya lo hiciste, pero ya fallaste y no lo vas a hacer. El Dios dice, yo te voy a construir de nuevo, yo te voy a hacer de nuevo, yo voy a hacer cosas nuevas en tu vida. Hoy es el día para ti, hermano. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, ustedes calificamos. Gracias, Señor, por tú calificarnos. No por quienes somos, no por cuánto dinero tenemos, no por qué tanto tenemos. Pero no, eso no nos califica porque cuánto tenemos, Señor. Pero cómo te amamos, papá. Te amamos, Señor. Y te damos gloria, te damos honra por lo que tú vas a hacer, Señor. Señor, todo ese espíritu de órfano, todo ese espíritu que no puedo, hoy se queda cancelado en el nombre de Jesús. Porque yo sé, Señor, que tú nos calificaste, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Dele gloria a Dios, Señor. Dele un aplauso al Señor.